El hombre en relación con el entorno, ¿qué necesita? Pues necesita una acogida, necesita prestarle recursos para su subsistencia, necesita seguridad, necesita una perduración en los asentamientos frente a acciones geológicas, catástrofes, acciones antrópicas, y necesita un mantenimiento de la vida humana, necesita unas condiciones de temperatura y humedad y unas características atmosféricas para desarrollar sus actividades. Teniendo en cuenta estas consideraciones previas y teniendo que ver de una manera directa con la integración ambiental, debemos de hablar y distinguir dos conceptos: arquitectura sostenible y arquitectura energéticamente eficiente. Entendiendo sostenible lo que implica un uso continuo y un mantenimiento posible, independientemente de los materiales y los sistemas constructivos empleados, que yo creo que tienen más que ver con una arquitectura energéticamente eficiente, que perseguiría más un tema de revisión de procesos de fabricación y industrialización, soluciones constructivas y elección de sistemas de instalaciones. Bueno, y en esto quiero incidir. Un ejemplo de edificación ineficiente pero sostenible serían cualquiera de los edificios públicos con usos constantes, usos internos y continuos, situados en cualquier contexto urbano, fácilmente accesibles, pero que tienen altos consumos de energía, tanto térmica como de iluminación. Esta condición se corresponde con edificios existentes, deficientemente aislados posiblemente, pero cuyo valor de uso ambiental y representativo permite otorgarles, yo creo que es la condición de sostenibles. En el otro caso, edificio no sostenible y energéticamente ambiental alto, pues podría ser el caso, bueno, no me gusta poner ejemplos, pero bueno, un centro comercial, ¿no? Yo creo que la deslocalización con los centros urbanos, el intercambio tan elevado que se produce de tráfico, bueno, todo eso yo creo que insostenible no es. Toda esta serie de conceptos lo que persigue es que el hombre esté en equilibrio con la... O sea, el confort térmico se consigue cuando está en equilibrio las ganancias térmicas con las pérdidas térmicas, ¿no? Y esto depende de muchas variables. Ahí tenéis un poco las variables que dependen del medio, y luego están las variables que dependen del individuo en sí, ¿no? Del metabolismo y de la tanto interno como externo. Que esto puede afectar a tres escalas. Puede afectar a la escala más grande y regional del territorio, puede afectar a una escala más próxima, más particular, que serían los mesoclimas, y luego está los espacios inmediatos o más interiores de los edificios, que serían los microclimas. Que en esto incidir, que es hasta los técnicos es hasta donde podemos llegar, ¿no? Al microclima. A partir de ahí, tanto el mesoclima como climas más regionales, dependemos ya de de que al final hay unas medidas de orden político, bueno, que ayuden a recuperar y a ordenar el territorio. Bien, y una vez que tenemos estas variables, bueno, ¿cómo se diseña, ¿no? ¿Cómo se hace un diseño bioclimático? Traje, en este caso, la de la izquierda es una cartografía de Galicia en el que se distribuye por zonas climáticas según radiación, y la de la derecha, bueno, es por todos conocida la hoja del código técnico, donde habla de las severidades climáticas según la altitud y los grados de. Pero hay otras herramientas para evaluar este tipo de arquitecturas. Esta es la carta de Olyay, en el que vemos en un eje la humedad y en el otro eje las temperaturas, y vemos que en el medio hay una zona de confort,
que está entre los, el 20% y el 80%, y con nuestros datos climáticos, con nuestra información que hayamos conseguido del lugar, sabremos bueno, si realmente estamos en la zona de confort o si estamos más abajo, veis ahí que pone línea de sombra, necesitaremos radiación, y si vamos hacia arriba, pues necesitaremos más protección, ¿no? Veis que con el movimiento del viento se mejora el confort, y esto tiene que ver con las ventilaciones, como hablaban anteriormente otros, bueno, los ponentes. Y después tenemos la otra carta, que esta es más completa, porque esta nos da más información. Esta, tú metes los datos de la zona estudio, y lo que te dice es la estrategia a adoptar. Podría darse el caso que estuviésemos solapadas en dos de las zonas, ¿no? Bueno, he traído esta porque está señalando la 1 y la 2, que son las zonas de confort, y luego tiene la más clarita, es una zona de confort permisible. Evidentemente, si veis, la 7, la 8, la 6 y la 4, en el caso de Galicia es muy difícil llegar, porque estamos en una comunidad autónoma con una humedad muy alta, con lo cual nunca vamos a necesitar humedecer ningún espacio, y igual que pasaría con, bueno, con los extremos, ¿no? Y este caso, por ejemplo, es el de la zona 8, que veis que aquí pues coge más zonas, ¿no? Aquí, si estamos en esta zona, evidentemente necesitamos protección solar. Una vez que ya tienes analizado esto y tus estrategias, después aparecen este tipo de cosas. Esto casualmente es un proyecto del estudio, casualmente un concurso, que es como la traducción o de esos datos que nos ofrecen esas herramientas, esas cartas, pasados a lo que es la arquitectura, ¿no? Bueno, y para terminar y no extenderme mucho más, aquí quería incidir un poco en la envolvente como elemento de eficiencia energética. Hay esta fórmula, se puede llamar fórmula, que es de Mariano Vázquez, que yo creo que la verdad que resume muy bien el tema este de la no solo de la rehabilitación, sino también de la obra nueva, en el que él hace como una contabilidad anual de los recursos, o sea, la repercusión que tienen los costes de fabricación y demolición. Y comento, lo que dice él, que no solo, o sea, la necesidad de rehabilitar con criterios de sostenibilidad el parque edificado existente, sino hay que tener también en cuenta que los edificios nuevos deberían de pensarse en su durabilidad en el tiempo y, por tanto, en su previsión de adaptación a las futuras condiciones climáticas. Con esta fórmula, si realmente aumentamos la vida útil de los edificios, y estoy hablando de rehabilitación y obra nueva, evidentemente la repercusión de costes de fabricación y demolición, al aumentar el denominador, los costes van a ser menores. Después está el término del medio, que es el uso, que disminuyendo el consumo, evidentemente también la repercusión será mayor, y si además la fabricación, demolición, la repercusión de costes se reduce, pues también reducimos esa repercusión, que al final es un poco lo que hay que perseguir. Desde luego, la cosa ha mejorado, porque la verdad que desde las primeras normativas de viviendas protegidas de 1939, en el que hablábamos de unas transmitancias térmicas máximas exigidas de 2 vatios metro cuadrado Kelvin en el caso de muros, estamos ahora en la normativa en 0,94 y bajando. Y en cubierta, además, pues eso se ha notado todavía más, ¿no? Estamos en 2,90 en el 69, la normativa que hay de viviendas protegidas, y ahora mismo estamos en el 0,50. Con lo cual, yo creo que la tendencia es a seguir bajando y intentar hacer como más
eficientes la educación. Y por último, he traído un cuadro de Margarita de Lusán, que es una catedrática de la Universidad de Madrid, en el que ha hecho un estudio de casos reales de edificios en el centro de Madrid y edificios en la periferia de Madrid, y analizando edificios de diferentes de diferentes años, ¿no? Unas anteriores a la NBE, otros con la NBE, y vemos un poco a la derecha los ahorros que se pueden conseguir con una mejora de la envolvente térmica, que ahora mismo es, bueno, que es la que nos fija el código técnico. Y bueno, creo que son bastante significativos. Estos son casos reales. Y nada más, con esto quería rematar que al final empecé hablando de las tres R's. La rehabilitación, yo creo que es una más, es completar esta cuarta R de rehabilitación a todas esas operaciones que yo creo que ayudan a mejorar nuestra arquitectura. Muchas gracias. Gracias, José Carlos. Y bueno, ya terminando, llegando al final de esta jornada, tenemos sentado con nosotros a Antonio David Alonso, es presidente de la delegación de Vigo del Colegio de Arquitectos de Galicia, que va a proceder a clausurar esta jornada. Buenos días, gracias por asistir. Yo vengo en nombre del decano del Colegio de Arquitectos de Galicia, que no pudo asistir a las jornadas porque tenía otros compromisos ineludibles en el Parlamento de Galicia. Encantado de estar aquí, gracias a NAM por invitarnos a colaborar con ellos, a darle difusión a estas jornadas. Decirles que siempre estaremos en condiciones de apoyar este tipo de iniciativas. A SICO también por las palabras que decía antes el alcalde, por tener el valor de seguir con la feria. También estaríamos aquí en caso de necesidad, y creo que es bueno que exista esta continuidad de la feria por otros años. Creo que durante toda la mañana hemos pasado desde primera hora a ver la obra general de un arquitecto como César Portela, a ver la complejidad de una especialización en arquitectura como es la arquitectura sanitaria, y luego nos hemos metido inevitablemente en lo que ahora es casi lo obligatorio, ¿no? La eficiencia de nuestras viviendas, el urbanismo sostenible, la arquitectura sostenible, los materiales que ayudan a eso, las casas pasivas. Yo creo que hemos recorrido durante toda la mañana un arco muy bien planteado por parte de NAM, un recorrido en el que nos podemos quedar con un buen sabor de boca de haber aprovechado muy bien toda la mañana. Antes de empezar, esta mañana hablábamos que llevamos muchos años quejándonos de la mala situación del sector, que la es, evidentemente, pero que era bueno jornadas como esta para volver a hablar de arquitectura, de innovación, de materiales, que realmente yo creo que es lo que nos gusta y de lo que queremos hablar. Sin más, porque estamos todos bastante cansados, gracias por asistir y bueno, que haya clausurado las jornadas.